Bueno, señor Feijóo, para importarle tampoco Euskal Herria Bildu, ha hablado mucho, yo diría que casi en exceso, de Euskal Herria Bildu. En fin, ha dicho muchas cosas, pero no voy a entrarle a todas, le responderé a algunas. Sí me ha llamado la atención que nos haya preguntado que cuál es el motivo que nos hace, de alguna forma venía a preguntar, que nos hace sostener al gobierno de Sánchez. Pues se lo voy a decir si es que no le ha quedado claro, si es que no le ha quedado claro que en este hemiciclo todo el resto que no sea la derecha y la ultraderecha, todo el resto está en contra del posicionamiento que usted ha traído aquí hoy, de su hipotética investidura. Ya me dirá usted, si no entiende cómo, representando usted a la derecha y la ultraderecha, todo el resto preferimos estar en el lado correcto, en el lado de los derechos humanos, en el lado de las libertades, en ese lado estamos. Señor Feijóo, si no lo entiende, usted no está preparado. Señores diputados, ruego silencio, por favor. Señora Ezpurua, un momento. Bueno, ruego la pregunta silencio. Ha sido más concreta, a ver cuál era el motivo, creo que ha sido, de que nos haga apoyar al gobierno de Sánchez. Bueno, pues se lo voy a reducir y se lo voy a dejar en tres cuestiones. Es el antifascismo, es la defensa de la clase trabajadora y es la supervivencia de nuestra nación también. Esos tres ejes son los que nos hacen apoyarle. No sé si querrá entender todo lo que he dicho en mi intervención. Bueno, quizá haya algunos temas de los que, algunas cuestiones con las que deba empezar ya a preocuparse, porque de lo que usted me ha dicho empezamos a tener coincidencias y no sé, esto igual debería llevarle a usted a preocuparse un poquito, porque coincidimos totalmente en algo que ha dicho, que es que Euskal Herria Bildu está creciendo. Está creciendo y que va a seguir creciendo, además, porque tenemos el apoyo de la ciudadanía y ustedes, sin embargo, cada vez son más insignificantes. Su presencia en Euskal Herria es insignificante y usted lo sabe. Por algo será y por algo confiará la ciudadanía vasca en Euskal Herria Bildu. Lástima da, Feijóo jauna, baiestatzea zure interbentzioarekin, denbora berdinetan ainguratuta jarraitzen duzula. Betiko planteamentuetan, duela 40 urteko planteamentuetan, betiko ezintasunean, ikusi nahi ez duzuelako, euskal jendarteak aurrera pausoak eman dituela, maila guztietan politikoki, sozialki, eta baita ere, eta urrats, eta pauso handiak eman ditu, elkar bizitzaren bidean eta elkar bizitzaren eremuan. Lamentablemente, usted ha vuelto a demostrar que ni usted ni nadie en su partido es capaz de entender nuestro país. Creo que no son capaces de entender ni interpretar lo que la sociedad vasca quiere y necesita. Señor Feijóo, usted solo habla del pasado. Porque es eso, pasado. Y solo habla del pasado porque no tiene nada que ofrecer al futuro. No lo tiene para la ciudadanía vasca y nuestro pueblo. Y hoy ha vuelto a demostrarlo. Intentaría, señor Feijóo, intentaría explicarle que la democracia debería basarse en el respeto a los derechos de las personas y los pueblos. Pero usted no concibe así la democracia. Intentaría explicarle también que estados como Dinamarca, como Reino Unido o incluso Francia contemplan la acción de que las sociedades de las naciones que en sus estados se integran puedan decidir su futuro mediante la palabra y las urnas, pero no sé, ustedes al parecer tampoco creen en la palabra. Intentaría explicarle, señor Feijóo, que un estado decente debe ser aquel que cuide de su gente y asegure vidas dignas para todos y todas. Pero usted no debe creer en la dignidad. Intentaría explicarle que la paz, la convivencia y la reconciliación es un proceso muy difícil, tremendamente difícil. Un proceso difícil que necesita de mucha empatía
y de mucha valentía y de poco rencor y odio. Pero usted no cree en la convivencia ni en la reconciliación. Intentaría explicarle, señor Feijóo, que la libertad es reconocer y respetar los sentimientos y aspiraciones de todas las personas, pero usted, me temo, no cree en la libertad. Y como no creen en todo ello, como simplemente creen que la ciudadanía vasca está enferma por cómo vota, por cómo piensa, por cómo siente y por cómo quiere construir su presente y su futuro, porque como ustedes ni entienden ni respetan a nuestro pueblo y su ciudadanía, nunca contarán con su apoyo y tampoco contarán con el nuestro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Izpurua. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Aitor Esteban, por un tiempo de 10 minutos.